a lo largo de la guerra de Ucrania, el poder artillero ruso ha puesto en ridículo a toda la OTAN. Pues, por ejemplo, el consumo de proyectiles de artillería desde el principio de 2024 ha sido, en el peor de los casos, de 7 a 1 a favor de Rusia. Tal como lo afirma el teniente general Iván Gavriliuk, viceministro de Defensa, en un artículo para Ukrinform, publicado el 18 de marzo del mismo año. Si tenemos en cuenta que Ucrania dispara como mínimo 6.000 proyectiles diarios y máximo 8.000, estamos hablando de que Rusia puede estar disparando entre 42.000 y 56.000 proyectiles diarios como mínimo. En comparación, Estados Unidos produce 28.000 al mes, con miras a producir 57.000 unidades para 2024 y 100.000 para el 25. Pero incluso esta cifra es ahora inalcanzable, y, en suma, igualar la producción doméstica rusa es imposible para la OTAN, pues espera que Rusia produzca o reacondicione alrededor de 4,5 millones de proyectiles este año, según estimaciones del Ministerio de Defensa de Estonia. Esto se suma a las municiones que recibe de Corea del Norte e Irán. Tal cantidad de ingente artillería rusa ha hecho del campo de batalla un auténtico terreno lunar, que ha aterrorizado hasta el más curtido soldado ucraniano. Puede ser un especialista, un superhombre, pero si un proyectil vuela hacia ti, te habrá sido, dijo Ruslan, un soldado de 47 años, del 43º Cuerpo Mecanizado Separado de Ucrania. Para febrero de 2024, los soldados ucranianos en primera línea de combate alzaban la voz de alarma ante la falta de artillería y de munición para seguir resistiendo frente a la superioridad rusa. Es evidente que, si seguimos sin munición, perderemos la guerra, afirma un soldado ucraniano en el frente. La artillería se distingue por ser uno de los elementos más demandantes en el ámbito logístico, dentro de los conflictos militares. Esto se debe a que su eficacia depende no solo de la disponibilidad de munición en grandes cantidades, sino también de la capacidad para transportar y suministrar estas municiones de manera eficiente y continua al frente de batalla. Esto incluye desafíos como el almacenamiento seguro, el transporte rápido y la entrega precisa, lo que requiere una planificación y coordinación extensas para mantener el ritmo de las operaciones de combate. Y es que la logística constituye el pilar fundamental de cualquier ejército y conflicto, siendo crucial para el desarrollo y sostenimiento de operaciones militares. Su importancia radica en la capacidad de proveer, de manera eficiente y resiliente, el soporte necesario para mantener las operaciones a lo largo del tiempo, adaptándose a los desafíos y demandas del conflicto. Teniendo en cuenta esto, la efectividad logística de Rusia en mantener un alto ritmo de disparos durante el conflicto en Ucrania refuta las críticas sobre sus capacidades logísticas. Esto plantea interrogantes sobre cómo Rusia logra transportar un volumen tan considerable de proyectiles a Ucrania. La respuesta yace en su herencia del sistema logístico soviético, predominantemente basado en una extensa red ferroviaria, el cual ha demostrado el ser más eficiente y confiable para un país de vastas dimensiones como Rusia, facilitando el movimiento continuo de suministros a través de largas distancias. El ferrocarril ha sido por décadas el sistema de comunicación y transporte más importantes del país, convirtiéndose en parte de su propia base económica. Desde la época zarista, las vías férreas han estado en constante evolución y expansión, consiguiendo su auge durante la era soviética, donde las vías de Rusia no solo comunicaban los extremos del país, sino que se adentraban hacia los países del Pacto de Varsovia. Durante la era soviética, se construyó una red ferroviaria extensa para conectar instalaciones militares y centros de mando en toda la Unión Soviética. Adoptando un ancho de vía de 1.520 milímetros, estableció un sistema inaccesible para Occidente, especialmente Alemania en su invasión a la URSS, debido a diferencias en los estándares de vía. Tras la disolución de la URSS, Rusia heredó gran parte de esta red, conservando más de 85.200 kilómetros de vías que facilitan una conexión integral a lo largo del país, manteniendo así una ventaja logística significativa. Esta gran red férrea ha traído consigo grandes ventajas, ya que en la era soviética, el país podía desplegar y mandar todo su personal militar a cualquier punto del país o de Europa en solo cuestión de horas. Pero para manejar eficazmente esta gran logística, Rusia estableció una serie de unidades conocidas como Brigadas de Apoyo Técnico Material, MTO, unidades especializadas encargadas de asegurar el flujo constante de suministros y material tanto dentro como fuera de sus fronteras, fortaleciendo así su capacidad de respuesta militar en cualquier situación.
El MTO es una fuerza especializada diseñada para mantener una red logística móvil y flexible en el campo de batalla. Se encarga de mover el material por vía férrea, pero también cuentan con sus propios vehículos para hacer uso de carreteras y autopistas. Un MTO se compone de dos batallones. Cada batallón posee 408 vehículos de transporte que se configuran de la siguiente manera: 148 de carga, 206 especializados y 48 remolques. Por lo que en total hablamos de que una brigada MTO posee 816 vehículos listos para suministrar material en el frente. Asimismo, cada batallón puede transportar 1870 toneladas de carga combinada, que son 1190 toneladas de carga seca y 680 toneladas líquidas. Pero esta fuerza no solo está conformada a nivel de brigada, sino que puede ser configurada para convertirse en un batallón y una compañía MTO, y cada una sirve para sostener esfuerzos de guerra de una fuerza del siguiente nivel. Por ejemplo, la brigada MTO sirve a un batallón, el batallón MTO a una división, y la compañía MTO a un regimiento. La flexibilidad de las brigadas de apoyo técnico-material MTO rusas optimiza el uso de las redes ferroviarias del país para desplegar rápidamente recursos. Esta capacidad, heredada del sistema soviético, se extiende también a Ucrania, un antiguo estado soviético con una extensa red ferroviaria propia de 19.790 kilómetros, lo que refleja una herencia compartida en estrategias logísticas y de movilización. En el caso ucraniano, es la zona oriental del país aquella que tiene la red ferroviaria más densa, ya que es la zona más industrializada de toda Ucrania. Sin embargo, en la actual guerra, esta zona industrial está prácticamente bajo manos rusas, destacando centros industriales como Severodonetsk, Bakhmut, Avdiivka y Mariupol. A pesar de los esfuerzos ucranianos por destruir las vías durante las batallas, Rusia ha logrado reconstruirlas rápidamente, asegurando así una logística eficiente para sus operaciones militares y minimizando la necesidad de recursos adicionales. Pero claro, no puedes adentrarte en la profundidad enemiga solo por vías férreas, y siempre necesitarás otros caminos para llegar a un objetivo. Y es aquí donde entran los camiones. Los vehículos MTO pueden hacer uso de toda clase de caminos. Por ejemplo, los camiones Urales han demostrado su eficacia a todo terreno y pueden sondear la mayoría de trampas naturales que se puedan presentar en Ucrania. Esto permite que una unidad MTO pueda atravesar una gran gama de obstáculos para cumplir con su labor de mantener una red logística completa y extensa en Ucrania. Sin embargo, ocurre un fenómeno muy curioso en este caso. La gran presencia de vías en esta zona del país ha generado una lucha intensiva por su control. En muchas ocasiones hemos mencionado estas conexiones, como en la batalla de Bakhmut, donde en su momento comentamos que la ciudad fortaleza gozaba de una extensa red de comunicaciones tanto por vía férrea como por autopistas y caminos secundarios. Debido a esta característica, los rusos libran primero una lucha por hacerse con el control de dichos medios, para sostener sus campañas y operaciones. Si este objetivo no se puede conseguir, se recurre a comprometerlas. En este último caso, vemos lo sucedido en Avdiivka, donde las rutas logísticas ucranianas fueron hostigadas, a tal punto que se reportaban unidades de cazadores rusos que se asentaban al lado de las mismas, esperando a que camiones y vehículos ucranianos cruzaran para atacarlos. Cuando una línea es asegurada, es usada al máximo de sus capacidades para sostener una operación, y esto permite que fuerzas tan exigentes como las unidades de artillería dispongan de reservas de proyectiles tan grandes que son capaces de sostener su fuego por horas y meses. Gracias a que las vías rusas y ucranianas comparten el mismo ancho, los rusos se pueden dar el lujo de transportar su material de las fábricas y plantas hasta el frente de batalla sin restricción alguna. Un MTO dependiente de las vías puede ser desplegado en cerca de 12 horas, por lo que es capaz de reponer pérdidas y entregar nuevo material hasta dos veces al día desde el interior de Rusia, incluso desde Izhev, en cercanías a los montes Urales. Como un paréntesis, en Izhev, Kalashnikov, conocido oficialmente como el Consorcio Kalashnikov, destaca por su amplia participación en el sector de la defensa rusa, abarcando desde la producción de sus icónicos rifles hasta diversas municiones. Aunque su fama mundial se debe principalmente a la fabricación de armas ligeras, su capacidad para adaptarse a las necesidades de las Fuerzas Armadas incluye potencialmente la producción de componentes para municiones de diversos calibres,
entre ellas los famosos proyectiles de 152 milímetros. Retomando, esta compleja red logística nos explica muy bien por qué lotes de tanques, vehículos y suministros llegan demasiado rápido a Ucrania. El mejor ejemplo lo encontramos en la tercera entrega de tanques de la planta Uralvagonzavod. Este lote fue suministrado en agosto de 2023. El tren que lo transportaba fue grabado en plena mañana saliendo de la planta, y en menos de 15 horas ya había videos de los tanques siendo desplegados en el frente. Según Foreign Affairs, en 2023, Rusia revivió 1.200 tanques y 2.500 vehículos blindados que anteriormente estaban almacenados a largo plazo, mientras producía 200 tanques nuevos o modernizados, según algunas fuentes, mensualmente. Para que se lleven una idea, Francia, uno de los ejércitos más grandes de la OTAN, apenas tiene entre 200 y 220 tanques. Por si todo eso no fuese poco, los rusos han comenzado a construir más vías para comunicar a otras zonas de Ucrania, con el fin de mantener esta versatilidad de movimientos y de suministros. La más importante de ellas es la red que comunica a Rusia con Crimea, lo que le permitiría entregar suministros a la península de forma rápida y segura. Pero esta red es relevante no solo para Crimea, sino también para la rápida transferencia de una gran cantidad de refuerzos y suministros a la región de Zaporilla. Por esto es que ha ganado notoriedad en las fuerzas rusas, ya que el uso de esta vía es híbrida, diseñada para brindar un servicio tanto militar como civil, por lo que su finalización supone que las fuerzas rusas apostadas al sur del país tendrán una red logística más extensa y sólida que la que poseen actualmente. Sin embargo, esta dependencia de las vías ha sido duramente criticada por los panfletistas, burlándose de los aproximadamente 20.000 locomotoras que Rusia posee, pero ignorando las capacidades de los mismos. Además, las operaciones de cabeza de línea de avance son más que un simple transbordo de la carga del tren al camión, implica recibir y clasificar la carga, reembarcar por unidades específicas y almacenar el exceso en depósitos transitorios. Debido a la naturaleza peligrosa de la carga militar, es necesario preparar el terreno para que la carga pueda almacenarse en entornos seguros y distribuidos. Han pasado ya 2 siglos desde que apareció la locomotora a vapor, y en todo este tiempo no ha existido un medio de transporte tan viable y eficaz como el ferrocarril. Un tren es capaz de arrastrar cientos de toneladas, así como recorrer enormes distancias. En una guerra, un medio así te provee un sistema competente capaz de transportar enormes y valiosas cargas hasta la línea de frente en pocas horas. Dentro de este mundo, se dice que una locomotora es efectiva si es capaz de arrastrar 5 veces su peso. La 2TE-25K es la locomotora por excelencia de Rusia, y posee 147 toneladas de peso. Eso ya nos da un indicio de su gran capacidad de carga. Ahora, dado que el peso promedio de un proyectil de 152 milímetros es de unos 46.5 kilogramos, se estima que la 2TE-25K podría, teóricamente, transportar hasta aproximadamente 15.806 de estos proyectiles, demostrando su impresionante capacidad de arrastre en el contexto militar. Pero también, Rusia dispone de 3 trenes blindados para sus operaciones en Ucrania, los cuales han sido designados como Volga, Yenisei y Baikal. Se trata de locomotoras gemelas fuertemente blindadas que arrastran 2 vagones armados para su defensa. Dispone de una batería antiaérea Su-23-1 de 23 milímetros, lanzagranadas automáticos, ametralladoras y sistemas varios. La propia locomotora está equipada para contrarrestar la actividad de sabotaje y reconocimiento. Estos trenes cumplen diversas funciones que van desde el simple patrullaje por las vías conquistadas por Rusia, pasando por reconocimiento de zonas calientes con un equipo de drones, además de que se encarga de salvaguardar las vías de suministro y acudir a sus reparaciones. Si las circunstancias lo requieren, incluso puede destruirlas. También se les ha visto llevar material pesado a puntos críticos del frente, e informes chinos mencionan que uno de ellos sirve como unidad de entrenamiento tanto para fuerzas chinas como rusas. A pesar de la disponibilidad de otros medios de transporte, como barcos y aviones, las vías ferroviarias han sido predominantemente utilizadas en este conflicto. Por ejemplo, aunque el famoso AN-225 puede transportar hasta 250 toneladas de carga, la mayoría de los aviones tienen una capacidad máxima de carga de apenas 16 toneladas.
lo cual resulta insuficiente para los niveles masivos de material requeridos en esta guerra. En materia marítima, la logística del mar de Azov también es importante, pero dado que el transporte por barco implicaría primero traslado por tren y luego transporte por mar, se vuelve una opción menos eficiente y más costosa en términos de tiempo y recursos. Pero con una línea férrea tan extensa y compleja como la que cuentan ambos países, sumado a la enorme disposición de locomotoras que tiene Rusia, puede transportar miles de toneladas de suministro por toda Ucrania en pocas horas y a bajo costo, manteniendo su exhaustivo ritmo de disparos por día y reponiendo rápidamente sus pérdidas. En conclusión, la logística militar ha sido un factor determinante en el desarrollo y resultado del conflicto en Ucrania. El gran poder artillero ruso, respaldado por una eficiente cadena logística, ha desafiado las expectativas y puesto en evidencia las limitaciones de la OTAN en este ámbito. La capacidad de Rusia para mantener un ritmo de disparos masivo, respaldado por una producción y suministro constante de proyectiles, ha impactado significativamente en el campo de batalla, generando un terreno devastador y desafiante para las fuerzas ucranianas.